Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal su día? Bastante bien, gracias. ¿Y usted qué tal, ingeniera? Muy bien, me alegra mucho. Gracias a Dios, bien también. Excelente, ahí vamos siempre. Me da mucho gusto que se estén conectando. Estamos esperando a que terminen de agregarse algunos por acá. Bueno, ya está. Bueno, este día ya estamos finalizando la semana número 2. Gracias a Dios, ya vamos avanzando, ya estamos a la mitad del curso. Nos hacen falta 2 semanitas nada más. Bueno, seguimos revisando la plataforma y me notificaron que todavía están en proceso. Algunos de ustedes ya verificaron, ingresaron y vieron que está lo mismo. Esperamos que por lo menos en este fin de semana ya quede todo bien para que el lunes ustedes puedan realizar las actividades. Y creo que en lo que sí podemos ir avanzando sería en la realización del test, del midterm, el examen de mitad de curso. Creo que eso sí no tiene ninguna, esta parte no tiene así interferencia con las lecciones. Los test de las lecciones son los que estamos ahí solicitando que los actualicen, que hagan los cambios respectivos. Pero considero que el examen sí lo podemos realizar y con ese no habría ningún problema. Si acaso hubiese algo, pues se los voy a avisar con tiempo para que ustedes lo puedan realizar. Si ellos llegaran a mencionarme algo, que hay algún error o que han modificado eso también. Así es que a ver, ¿cuál sería el tema de este día? Si no estoy mal, la función índice. Muy bien, eso vamos a estar estudiando, pero antes vamos a hacer un espacio para algunas preguntas que ustedes tienen sobre la actividad del día de ayer. Algunos me escribieron que tenían algunas consultas, algunas dudas. Y yo sé que cuando ya estamos en actividades, cuando empieza a surgir todo. Cuando estamos haciendo los ejercicios, todo claro, sí. Entonces, pero yo sé que en esa parte es cuando ya muchos quedamos como que, ay, ¿aquí qué? Entonces, y surgen nuevas preguntas. Voy a compartir pantalla. Bueno, esa sería la agenda. Esto vamos a estar desarrollando. El objetivo es lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de índice y las dos variantes que este tiene. ¿Alguno de ustedes o alguna participante me puede mencionar cuáles son las variantes de esto, de índice? Las formas de búsqueda que tiene índice según lo que dice la plataforma. Sí, era, bueno, no sé cómo mencionarlos, pero sé de si el material matriz y referencia. Correcto, esas dos, matriz y referencia, esas son las dos formas de búsqueda que tiene índice. Y ya en la clase vamos a desarrollar los ejercicios para que quede claro, pero bueno. Vamos a hacer el ejercicio de ayer. Voy a abrir ese archivito un momento. Creo que tarea. Creo que este es. Más es que estamos aquí ya en el espacio de preguntas que tenían sobre la actividad del día de ayer o sobre algo en específico, no sé bien si sería de esto o de algo más que querían consultar.
¿O les parece si lo resolvemos entre todos? Sí, está bien. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a colaborar todos y si alguien no entiende algo, sinceridad total, aquí estamos aprendiendo todos y nadie lo sabe todo. Cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Buenas noches, buenas noches. Yo tenía la pregunta. Buenas noches. Sí, la pregunta era que en la primera, en buscar V, en la nota de 35%, me la dejó en 2.45 y fue la única. Y no sé por qué no me la aproximó a 2.5. Entonces, esa era mi duda. Mm, y revisé la fórmula, la volví a hacer. Como tres veces y siempre me la daba así, 2.45. Quizás a lo mejor pudo haber sido, bueno, seleccionamos la celda y aquí quizás aumentarle o quitarle decimales. Ya. Podría okay. haber sido eso, ajá. Porque acá, también que. Dígame. Sí, usé la misma fórmula y la arrastré en esa de buscar V para abajo. Uh-huh. Y me daba, o sea, me daba en las otras lo demás, pero en las de 2.5 me la dejaba en 2.45. Ah. Y me surgió la duda que no la pude arreglar. Uh-huh. Bueno, vamos a hacerla y vamos a ver si nos da ese mismo problemita acá. Vaya. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí para mostrar el nombre haciendo uso de la función buscar V? ¿Cómo realizamos esta búsqueda? Aquí ustedes me van a ir guiando, ustedes son los que están haciendo esto. ¿Sería igual? Igual. ¿Buscar V? Permítanme, cambio. Bueno, voy a apagar mi cámara porque creo que eso está haciendo un poco lento esto. Intentando conectar. Ahora sí. Creería que igual, perdón ahí la demora. Luego me decían buscar V, ¿verdad? Sí, buscar V. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el valor buscado? ¿Dónde lo vamos a registrar? A 5. A 5. Luego. Punto y coma. Uh-huh. De A 4. A J. A acá 12. De A 4. Acá 12. Bye. Ahora. Punto coma. Punto B2. B5, perdón. No. 2. 2, correcto. Sería la fila 2. Columna 2. Eso. Vaya. Y ahora, ¿qué sigue? Punto coma. Uh-huh. Falso, ¿para qué? ¿De exacto o no hay problema si no lo ponemos?
No hay problema, pero cuando nos topamos, por ejemplo, aquí, en este 25% de la nota 3, cuando estamos buscando el número 1, él se topa como que aquí hay dos valores idénticos. Entonces, a algunos no les ha devuelto el valor y la fórmula está bien, porque como cuando no se la ponemos, él pone una coincidencia verdadera de forma automática. Y nosotros acá eso no lo visualizamos, lo dejamos hasta el 2 y cerramos paréntesis y listo, pero Excel automáticamente pone verdadero. Y verdadero significa que no va a dar el valor exacto, sino que algo como aproximado. Pero cuando él se topa con esta variante de que hay dos valores idénticos, él no sabe qué hacer, entonces no encuentra, como por decirlo así, el valor buscado y no devuelve nada. Y nosotros nos matamos. Viendo la fórmula, digitándola otra vez y lo mismo. Pero es por ese detallito, que cuando hay valores así a la par y que son idénticos, a veces Excel no sabe qué hacer y en ese caso no devuelve nada. Entonces, para evitarle esa confusión y quebraderas de cabeza, lo mejor sería ponerle falso. Pero si lo dejan hasta ahí, hasta la columna, está bien. Pero si les da error, tengan presente que faltaba un criterio, que faltaba un indicador más y establézcanlo. Si les da error, pónganle falso para que sea exacto y no tengan problema. Eso es lo único. Si ustedes Vale, quieren, muchas gracias. así lo dejamos hasta ahí y no hay problema, pero si da error, le anexan el falso. Vaya, ahora, ¿cómo hacemos para arrastrarlo? ¿Se podrá Sería hacer? anclarlo, dejarlo. Anclarlo. F4. Aquí. F4 al primer rango. Aquí está. Y arrastra. No, esto no lo teníamos que arrastrar, ¿verdad? Porque va la columna. Bueno, hacemos la nota 1. Igual. Buscar V. El valor buscado siempre, ¿cuál sería? A5. A5, muy bien. Punto y coma, seleccionamos la matriz. Me dijeron de A4 a K9, K12. Punto y coma. El indicador de columnas, ¿cuál sería? Tres. 3, punto y coma y que sea falso. Ahí está, tenemos el 7. Igual. Buscar V. El valor buscado, punto y coma, la matriz. ¿La columna cuál sería? ¿Cuál sería el número de la columna? 4. 4, muy bien. Punto y coma, falso. Cerramos paréntesis. Hacemos el otro rapidito. Buscar V, el valor buscado, punto y coma, la matriz, punto y coma, indicador de columnas, ¿cuál sería?
5. 5, muy bien. Y el valor ordenado, que sería falso. Vamos avanzando con el otro. Buscar V. El valor buscado, que ya establecimos que queremos buscar el número de lista 1, punto y coma, la matrix, punto y coma, el indicador de columnas, ¿cuál sería? Sí. Punto y coma, falso, cerramos y ya tenemos el 320. Ah, aquí, ¿verdad? En lo que mencionaba su compañera. Esto era, ¿verdad? 245. Sí. Vaya. En mi caso, yo lo aproximé, no sé si así estaría bien. Ajá, pero se hace aquí con lo de los decimales. ¿Cómo lo hice? ¿Así digitó? No, yo así le di en esa flechita aumentar o disminuir. Uh-huh. Ajá, exacto. Aquí es donde hacemos eso, que le aumentamos los decimales y le quitamos. Aquí le hemos quitado, aquí le aumentamos, está en 45. Le quito un decimal y me queda 50. Eso es lo que haríamos acá también. Le aumentamos uno y le disminuimos uno. Y así ya tenemos los valores. Idéntico en este caso. Si nos da problemas de decimales, es aquí en esta área de número, en la ficha de inicio. Aquí. Y si hacen esto y aún no les reconoce el valor, pueden cambiarle el formato a la celda. Indicándole a la celda qué tipo de valor es el que estamos ingresando. En este caso yo le puse número para que él ya lo categorizara mejor y aplicara los formatos correspondientes. Vale, vamos a hacer la otra, la de la nota 3, igual, buscar V, el valor buscado, que sería el 1, de la matrix, o matriz, y el indicador de columnas. ¿Cuál sería este? ¿Cuál es el indicador? 7. 7. Y establecemos falso. Cerramos. Ahora vamos a hacer el del 25%, que era aquí donde había el problemita. Buscar V. Seleccionamos el valor buscado, punto y coma. Luego seleccionamos la matrix, punto y coma. ¿Cuál sería la columna? Ocho. Y aquí era donde nosotros de un solo cerrábamos el paréntesis. En este caso no me da error. Excel me tomó el valor, pero algunos sí.
algunos compañeros se toparon con esta parte de que no les daba el valor correcto. Aquí les ponía ND, algo así como que no se encuentra el valor. Entonces, cuando eso ocurra, le ponemos el punto y coma y luego le agregamos falso. Y así ya le estamos diciendo que nos dé un valor exacto idéntico. Bueno. Perdón, lo vamos a dejar hasta ahí. Y realizamos este. Ahora bien, Marvin se encuentra por ahí. Que nos ayude. Marvin. ¿O alguien más que nos quiera ayudar? Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿me puede, Marvin, cree que me puede ayudar diciéndome cómo va a ir la función buscar H? O quizás por el hecho de estar del teléfono se ve todo más reducido, ¿verdad? Y tal vez por eso no nos puede ayudar mucho. ¿Alguien más? Correcto. ¿Alguien más que nos quiera ayudar? Sería igual. Igual. Buscar H. Buscar H. Muy bien. ¿Cuál sería el valor buscado? No me pueden mostrar el cuadro de datos. Vale. Por favor. Aquí está. Sería B4. Sí, B4. Punto coma. Muy bien. De A4 a K12. Muy punto bien. Coma. Dos. Y ahora sería falso. Falso siempre. Para. Vale. Aquí está. Muy bien, ya tenemos el valor, en este caso, valor buscado, que fue la fila 1, y la fila 1 corresponde a Juan Pérez. Muy bien, muchas gracias. Vamos a revisar, a realizar el del promedio final. ¿Alguien más me puede ayudar? Si ha sentido dificultad en algo, este es el momento para poder aclararlo. Equivocarnos y de los errores aprendemos. Sí, yo tengo una duda. Con respecto al valor que me tiene que dar. El caso anterior era el indicador de columna, el indicador de fila. Sí. La fila. Para cuando está, vale, cuando busca por fila, él empieza a contar desde el encabezado. Desde el encabezado, en ejemplo, número de lista, nombre, esa es la fila 1. Entonces, ya donde se encuentran los valores que nosotros hemos ingresado, en este caso Juan Pérez, esa sería la fila 2. Él nos devuelve el valor de la fila 2 del encabezado que nosotros hemos seleccionado. En este caso, seleccionamos el encabezado como valor buscado, que es nombre. Entonces, él empieza a buscar aquí en la fila, en la primer celda. ¿Aquí se encuentra nombre? No. Pasa a la segunda. ¿Aquí está nombre? Sí. Ok. Entonces, ¿qué valor voy a buscar? La fila 2. ¿Quién es la 2? Ah, nombre, yo soy el 1. Juan Pérez, yo soy el 2. Entonces, este es el valor que él me está devolviendo. Así es como opera esta.
esta de manera horizontal y buscar B va de forma vertical. Ok. Uh-huh. Ok, por eso traté de poner este ejemplo, esta tablita, para que ustedes vean que con las dos funciones ustedes pueden hacer, pueden buscar, pueden hacer lo mismo. Nada más que aquí ustedes van a ver qué criterios van, cuál va a ser la columna que sería su clave primaria. ¿Qué columna contiene códigos que representan los valores? Códigos que no se están repitiendo y que son únicos. En este caso, si yo me voy por buscar V, mi código único sería esta columna y sería la primera. Y ojo, en buscar V, la primer columna que vaya acá a la izquierda, esta debe de contener el código. El código por el cual nosotros vamos a buscar. Porque si se fijan, nosotros decimos, quiero buscar el 1, él empieza aquí. ¿Dónde está el 1? Aquí estoy. Entonces nos devuelve el valor de él, de todo lo que está ahí. Pero dependiendo de la columna que nosotros estamos marcando también. Así es que aquí vemos que con las dos podemos buscar. Sí, su tabla, una pregunta. Dígame. Para buscar V sería vertical, dijo, ¿verdad? Uh-huh, sería vertical. Por eso se encuentra la columna. Él cuenta columna. La columna. Vaya. Uno, dos, tres. Y el otro horizontal, se recuerden, un horizontal son las filas. Y ahí va. Esa sería la clave en esto. Muchas gracias. Bueno. Ok. Hacemos uno más. El promedio. ¿Alguien me ayuda a hacer esto? Sería igual. Igual. Buscar H. Buscar H. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? B4. Uh-huh. Puede ser este. Vaya, estamos en el promedio final. Puede ser I4. Perdón. Sí, es que no había visto la tabla. Sí, vaya, estamos bien. Bueno, podemos seleccionar este promedio final. O también podemos seleccionar este, porque le estamos diciendo que busque esta frase, eso que está en esa celda, que es promedio final, y él lo va a ir a buscar a la matriz. Lo vamos a hacer así, de esta manera. Punto y coma. Ahora sí, ¿cuál es la matriz? De A4 a K12. Uh-huh. Vaya, muy bien. Punto y coma. Ahora, ¿cuál sería el indicador de las filas? Seguimos con el mismo Juan Pérez. ¿En qué fila se encuentra el promedio de él? 2. En la fila 2. Muy bien. Y luego le indicamos que sea falso. Presionamos Enter. Y nos devuelve el valor de 7.65. Vamos a verificar si corresponde a eso. Y sí, nos da 7.70. Aquí vamos a tratar de reducirle. Decimal. Porque aquí como estoy de la web, 2 minutos después creo que él hace lo que le digo. Ay, ay, ay. Bueno, hacemos lo mismo que la vez anterior. Podemos establecer que sea número. Ven, ya hizo caso. Ay, pero no lo veo. 770. Estamos trabajando en ello. Bueno. Nos devolvió el valor, ahí solo era de corregirle la parte de las aproximaciones. Ahí ya se me pasó demasiado. ¿Solventamos las dudas que tenían o alguien tiene algo más? Yo tengo una última pregunta. Uh-huh.
para en el cuadro de buscar V sí pude arrastrar para que me dieran todos los datos, ¿verdad? Pero ya para buscar A en el cuadro, ahí me daba error. Para dejar anclado esto. Ajá, anclé en los dos y solo me funcionó en buscar V. Anclamos, vale, pero acá nos pasó eso porque aquí nosotros se recuerdan que el valor buscado es diferente. Aquí el valor buscado no es el número de lista 1, sino que aquí vamos buscando por nombre, por nota, por 35% y por nota 2. Entonces el valor buscado va cambiando. Ajá, es lo que explicaba ayer, que agregó una columna más con los datos para que no se corriera una fila. Ajá, entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Se recuerda? Fíjese que para serles sincera en este cuadro, sí, no encuentro, no encontré sinceramente cómo realizarlo. Vale, vamos a ver acá. Alguien más creo que lo hizo así, ¿verdad? Creo haber visto una tabla así. Sí, yo lo arrastré. Yo fijé el celda. Vaya, ayúdame. Yo vi una tarea así. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que normalmente hago, pues, hacer el primero y arrastrar hacia abajo y hacia los lados, ¿verdad? Uh-huh. Luego verifico cuál es la celda que se mueve, y cuál es la que necesito que se fija. Por ejemplo, aquí en este. Vaya, vamos a hacer eso entonces. Uh-huh. Vale. Ahora me dijo que lo hacemos hacia acá, ¿verdad? Aquí vemos que como no tenemos anclado en nada, el rango se va moviendo. Vaya. Sí. Uh-huh. Vaya, ¿qué vamos a hacer? Así como ya hicimos los pasos que usted. Vaya, yo en lo que me percaté, bueno, agregué una columna a la par de nombre, uh-huh, está vacío y puse a la primera casilla, pues le puse 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 6. Exacto, 2, 3, 4, entonces, 6. Lo que hice fue agregarle a buscar H, uh-huh, y fijé la fila del valor buscado, que sería B, signo de dólar, y 29, que sería la fila, ¿verdad? No, en el valor buscado. El valor buscado. Sí. ¿Qué se fijó? Sí, fijé la fila nada más. Puse B, signo de dólar, 29. Que sería nombre. Yo lo hice en esta misma tabla porque todo estaba copiado y pegado, entonces no hay problema, se lo reconoce. El valor buscado me dijo que era B. Seleccioné, B29. La seleccioné. Sí, y fijé la fila. Fijó la fila, el signo de dólar se lo colocó aquí. Sí. Uh-huh. Vale, muy bien. Vale, luego de eso, bueno, yo llamé matriz a matriz H, a la matriz que quería ocupar para H, para la función buscar H. Uh-huh. La seleccioné de B4 hasta J12. Ok, hasta ahí. Correcto. Uh-huh. Esa fue la matriz. Luego,
Para el indicador de fila puse a 30, que sería donde está el 2. Ajá. Y fijé la columna. Y por último le puse un valor de falso, sí. Muy bien. Eso lo arrastré hacia la derecha y hacia abajo. Y la matriz en este caso no se fija. Yo la matriz no la fijé, pero la llamé, le puse nombre a la matriz. Ah, ese fue el detalle. Usted le puso nombre. Ajá. Y nosotros tenemos que fijarla porque no le hemos puesto el nombre. Gracias. Okay. Aquí está. Hoy sí ya la fijamos, ¿verdad? Sí. Sí, ya está. Ahora vamos a hacer el arrastre nuevamente. Luego de eso, solo arrastro por columna. Okay. Ya vamos a verificar los datos para comprobarlo. Vamos a comparar esa tabla con la tabla que contiene los datos reales. Ahí los decimales, en algunos están dos, en otro uno, entonces en la tabla original está un decimal. Correcto. Aquí es solo cuestión de ordenar eso, los decimales, pero vemos que sí está buscando. Ya lo vamos a comprobar para que veamos que sí da los datos. Y ahí lo que va a fallar, como dice el compañero, van a ser los decimales. Lo que puede llegar a fallar. Ahí está. Tenemos que Susan Vázquez. Damos doble clic a la fórmula. Vemos que está buscando aquí la fila 5. El encabezado, en este caso, el valor buscado sería el nombre. Y vemos que nuestra matriz está anclada. Entonces, no hay ningún problema. Hasta ahí. Entonces, Susan Vázquez tiene en la primera nota, tiene 6. Susan, aquí está, tiene 6 de nota. En la otra nota tiene 7 y en la otra tiene 6. Y tiene 6. Vemos que los datos están iguales. No hay ninguna falla.
Pedro tiene 8, 7 y 8. Vamos a ver la tabla original. Pedro, 8, 7, 8. Ahí. De esa forma, lo podíamos realizar así como decía la compañera. Aquí está. Bueno, nos vamos ya a trasladar a la otra función. Bueno, como ya ustedes investigaron, perdón, ya estuvieron estudiando en la plataforma, tenemos índice que busca por matriz y por referencia. Matriz, la matriz toma como base una. En este caso, aquí tenemos esta tabla. Esta sería una matriz que, en la que ella va a buscar de esa manera. Y cuando hablamos de referencia, ella tiene dos o más matrices. Aquí tenemos la matrix del año 1 y tenemos la matrix del año 2. Referencia busca por dos o más. Y la matrix solo busca por una. Aquí esa vendría a ser la clave. Nos vamos a trasladar al ejercicio. Aquí está. Este es el ejercicio que tenemos en la plataforma. Hacemos doble clic en la fórmula y vemos que esta está de forma matricial. Porque él tiene acá nada más una columna. Y al establecer la columna, solo es la matrix, es decir, el contenido donde se encuentran los valores que estamos buscando, que nosotros encerramos. Luego, aquí están los otros dos valores, que vendrían a ser el número de columna. Aunque esta... Ajá, sí, aquí tiene el primero es el número de fila. Y el otro es el número de columna. Esta se parece a buscar, esta viene a ser como que ya una buscar H y buscar V combinada. No sé si ya se percataron de esto, vieron una relación que tiene esta función con la otra. En buscar V busca por columna. Y buscar H busca por fila. Busca por una columna o por una fila, pero esta función busca por las dos. Columna y fila. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Dice, busquemos en esta matrix la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Aquí tenemos esta tablita de ventas. Tenemos enero, para el mes de enero, febrero, marzo y abril. Y acá en nombre podemos decir que estos son los posibles vendedores y estas son las ventas que cada uno de ellos ha realizado en los diferentes meses. Pero queremos conocer cierta venta. Entonces, vamos a seguir lo que dice este enunciado. ¿Cómo sería la fórmula? ¿Cómo vamos a introducir esa función? Perdón. ¿Alguien me ayuda? Introducimos igual. Índice. Índice. Muy bien. Y abrimos paréntesis. Luego, como estamos trabajando aquí por matriz, ese es el ejemplo que vamos a estar resolviendo, la forma de matriz. ¿Cuál sería la matriz? ¿De dónde a dónde sería la matriz? Desde la B7 hasta la F16. Desde la C8, ¿se recuerdan que aquí nada más vamos incorporando los valores que están dentro, solo las muy ventas, encabezados, aquí no estamos buscando encabezados y tampoco estamos buscando acá como que códigos de vendedores,
Aquí solamente es la muy matriz, las muy ventas. Miren, así está el ejemplo anterior. Vale. Ya tenemos nuestra matriz. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué nos va indicando? El número de la fila. ¿Qué fila, según acá el enunciado, cuál sería la fila? La 5. La fila 5. Entonces digitamos 5. Luego dice la columna. ¿Cuál columna sería? La cuarta columna. La cuarta columna. Ok, ahora cerramos paréntesis. Viendo la tablita, quiero que observen la tablita y me digan ustedes qué valor es el que me va a devolver esa función. ¿2100? 2100. Vamos a esperar que cargue. Ay, ay, ay. Bueno, hacemos la otra en lo que él hace ahí lo que tiene que hacer. ¿Por qué sería 2100? Vamos a ver, para que entendamos todos cómo es que va a buscar. ¿Alguien que me ayude? Vaya, como tenemos, vaya, alguien iba a hablar. Sí, yo no sé si sería así. Uh-huh. Sería la columna 4 que quedaría en abril y la fila 5 de 2100. Ok, ahí. Eso sería. Porque él llega, él empieza a contar la columna, 1, 2, 3, 4, y sería abril. Luego él inicia a contar las filas. Esa sería la fila 1, el 3500, 1100, 1902, la 3, la 4 y la fila 5. Aquí está. ¿Por qué 3500 es el 1? ¿Por qué es la fila 1? Porque nosotros hemos seleccionado nada más los rangos de la venta. No incluimos enero, ni febrero, ni marzo. Si tal vez nuestro rango hubiese llegado hasta ahí, entonces tendríamos mucho cuidado porque esa filita vendría a ser la número 1. Pero como solo estamos seleccionando aquí las muy ventas, los muy valores que nosotros queremos buscar exacto, queremos conocer las cantidades, esta primer fila sería la número 1. Vale. Hacemos la siguiente. ¿Cómo quedaría? Ah, ya cayó, ya cargó. Y sí, ¿verdad? Nos da 2100. Hacemos la siguiente, otro voluntario que me ayude. Y le voy a dejar una tarea. Otro voluntario, por favor. Liliana. Sería igual. Igual. Siga, siga. Después que nos... Índice. Hay... Índice. Abrimos paréntesis. Uh-huh. Sería de C8 a F16, si no me equivoco. Ok. A F16. Muy bien. Uh-huh. Ok, punto y coma. Punto y coma. ¿Cuál sería la fila? Sería la número 1. La número 1. Y la columna sería la número 2. Número 2. Y cerramos paréntesis. Punto y coma, 2. Cerramos paréntesis. Y presionamos enter. Y ya. Verificamos el valor. Y decían, a ver, primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna. Aquí está. El rojito, 3000, y vemos que tiene 3000. Ahí estamos bien, esta está fácil.
primero la matrix y luego la fila y la columna que nosotros queremos buscar. Vamos a hacer la otra. Ay, no, de la tarea. Aquí está. Vaya. En esta, aquí vemos el ejemplo. Tenemos índice y dentro de la matrix, en esta parte la matrix ocupa la referencia y aquí es donde nosotros primero seleccionamos la primer matrix, seleccionamos el rango de ventas de ella, del año 1, luego ponemos el punto y coma y después seleccionamos la siguiente matrix, que sería el año número 2 y siempre seleccionamos las muy ventas. Lo mismo. ¿Qué le pasó a esto? Bueno, vamos a desarrollar el primer. No, ni eso puedo hacer. Bueno, ¿cómo quedaría el ejercicio según aquí el enunciado? Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y la tercera columna del año 1. Aquí las áreas o las matrix, él las va contando. Esta sería la matrix número 1 o área número 1 y esta sería el área número 2. Siempre vamos a establecer fila, columna y le vamos a decir de qué tabla, en qué tabla queremos que busque. Como tenemos dos, tenemos que indicarle al Excel en cuál de las dos tablitas va a estar buscando. Vamos a realizar el primer ejercicio. Primero introducimos igual, luego introducimos índice. Y vamos con la segunda forma de referencia. Cuando estamos trabajando con referencias, como estamos trabajando con varias áreas, vamos a abrir un paréntesis más. En entre paréntesis vamos a dejar las áreas o las matrices. Ahora bien, ¿cuál es mi primer matriz? Según este ejercicio. De C8 a F16. A F16. Muy bien. Punto y coma. De esa manera estamos separando los rangos. ¿Se recuerda? Ahora, ¿cuál sería mi matriz 2? O mi segunda referencia o mi segunda área. De C21 a F29. Muy bien. Punto y coma. Ahora, ¿cuál es el número de columna? A ver, perdón, ¿dónde vamos aquí? Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Porque ya terminamos. Aquí está. Ya terminamos de seleccionar las dos áreas y ya cerramos el paréntesis. Un paréntesis. Ahora sí, ¿qué va? Según el enunciado. ¿Es? ¿Mande? O fila 1. Fila 1. Fila 1. Primera 1. Ay, aquí no veía que. Ahí está. Fila 1 y me dijo la columna. 3. 3. Ahora vamos con el área. 1. 1. Muy bien. Como hacemos referencia a la área 1. Y ahora cerramos el paréntesis. Y presionamos Enter. Vamos a verificar si eso es verdad. Nos decía que estamos en la primera fila de la tercera columna. 1, 2, 3, primera fila, 2,900.
¿Cómo la han sentido? ¿La sienten fácil o está difícil? Yo sí la siento un poquito confusa. Ah, vaya. Solo una pregunta. Que, el área, cuando se refiere al área, se refiere a la primera matriz. En este caso. A las matrix, okay. Aquí, al área. Aquí como solamente tenemos dos, podemos poner el número uno o el número dos, no más, porque él no tiene más áreas. Si ya estamos con cuatro áreas, ahí sería uno, si queremos buscar en la tabla uno, si queremos buscar en la tabla cuatro, sería el número cuatro. Eso ahí va a depender, este valor, este último, el número de área depende del número de matrices. Ok. Entonces lo que hace básicamente es buscar cualquiera de los dos celdas que esperamos fallar, ¿verdad? De cualquiera de las dos áreas. Sí, de cualquiera. El número que nosotros le digamos, ¿verdad? Exacto. Él va a buscar en este caso, estamos en este ejercicio naranjita. Se va a ir a la fila 1, columna 3, pero de la tabla 1. En este caso, nosotros, si tuviésemos cinco áreas, las cinco las seleccionamos de un solo en la parte de las áreas, y luego al final le decimos en cuál de todas esas tablas nos va a buscar la fila 1, columna 3. Esta es una mezcla, si se fijan bien, del buscar H, buscar V. Esta aquí yo la siento que es una combinada, nada más que al trabajar con esta de índice nos da la ventaja de que podemos trabajar con más áreas y no solo con una columna, no solo con una área, perdón. Eso siento yo que es una ventaja, porque nada más le decimos, ah, búsqueme tal fila, tal columna de mi área 10, y no estamos haciendo ahí uno por uno, sino que al momento de poner la fórmula, ingresamos todas las áreas. Vamos a hacer el último ejercicio. Aquí tenemos esta. Dice, busquemos en esta, o más bien, mejor díganme si tienen alguna otra pregunta. Porque ya es hora de cortar, pero vamos a terminar esto nada más. Lo realizamos. Bueno, si no, igual en la tarea iban a surgir las preguntas y ahí me pueden consultar. Hacemos esto. Índice. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que sigue ahora? Abrimos los dos paréntesis. Muy bien, abrimos el segundo paréntesis. Ok, ¿cuál es mi área 1? O mi matrix. Sería de C8 a F21. Muy bien. Ahora, como ya la tenemos, colocamos punto y coma para indicarle que ahora va otra área. Y seleccionamos el área número 2. En este caso, de B21 hasta F29. Y ahora, como yo ya no tengo más áreas, si yo tuviera una tercera área, le voy a poner punto y coma y selecciono la otra área. Pero como ya no hay, cerramos paréntesis. ¿Qué va ahora? El punto y coma. Ahora sí, miren, ya aquí en los enunciados, ya me sombreo que me encuentro en el siguiente, que es el número de fila. ¿Qué número de fila me está pidiendo acá? Número 1. El número 1. Muy bien. Punto y coma. Y ahora, ¿qué columna? Tercera. De la tercera. Y luego, ¿de qué tabla? ¿De qué área? Sería la 2. De la número 2. Y cerramos el paréntesis primero que corresponde a índice. Y ahora presionamos Enter. Y nos da 2900. Verificamos eso. Nos dice que nos vayamos a la celda de a la primer fila de la tercera columna. 1, 2, 3,
y en la primera fila es 2900. ¿Alguna opinión? ¿Algo? Primero abrimos un paréntesis, ¿se recuerdan? Y dentro del primer paréntesis, bueno, segundo paréntesis, perdón, nosotros establecemos las áreas. Cada una, seleccionamos la primera, punto y coma. Seleccionamos el segundo rango, punto y coma. Si hay tres áreas, le pongo un punto y coma y selecciono el otro rango. Luego, al finalizar, cierro el paréntesis. Luego pongo el punto y coma para indicarle que ahí yo ya tengo mi referencia y la fórmula me va a ir indicando que puedo ir pasando a los siguientes segmentos. Número de fila, número de columna y el número de área. El número de área depende de las matrices que nosotros hayamos ingresado. La tarea sería esta. Miren, y aquí yo lo hice de esta manera. Aquí le he puesto columna y le he puesto fila. Y quiero conocer la venta de esa que está en esa columna y en esta fila. Esto es de forma matricial. En la siguiente lo van a hacer por búsqueda de referencia. Aquí yo quiero conocer la venta de la columna que aquí está seleccionada, de la fila que ingresemos acá y del área que estemos depositando aquí. De manera que si yo aquí automáticamente quiero conocer la columna 2, de la fila 4, del área 3. Vemos que me da el total de mi venta, 3,335. Verificamos, me voy a qué área, en qué área voy a buscar eso. ¿Alguien me puede explicar aquí? ¿En qué tabla voy a buscar? Esta sería la 1, esta sería la número 2, esta sería la número 3 y esta sería la número 4. ¿En qué área le dije? En la 3. En la 3. Sería esta, según el orden. Exacto. Según mi orden, para mí es la 3. Esta. Vale. Entonces, ¿qué columna? La 2. La 2. Sería esta, norte, sur. Aquí estamos en la columna 2. ¿Qué fila? La 4. 4. Empezamos a contar fila 1. 2, 3, 4. Y este es el valor que me está devolviendo esta. Aquí solo, yo lo puse así de esta manera para que vean que lo podemos hacer así, como que un poquito más automatizado, algo así, trabajando ya con el valor que nosotros depositemos en estas celdas. O si gustan, lo pueden hacer así también. Miren, nada más que aquí, si queremos cambiar algo, tenemos que abrir la fórmula y estar modificando si yo aquí quiero la 1 y aquí quiero la columna 3. Ahí ya solo quiere que me cargue. De esta manera manual tenemos que ir abriendo la fórmula y modificando. Y de esta otra, yo establezco aquí donde voy a dejar, donde voy a ingresar el valor de la columna que quiero buscar, el valor de la fila que quiero buscar y el número de área que yo quiero buscar. Y aquí está. Esto es así tomando las cajitas como referencia y acá es ingresando la fórmula. Bueno, por cuestiones de tiempo ya me pasé 7 minutitos más. Entonces ya finalizamos y les voy a compartir este archivo para que ustedes lo puedan realizar. Si tienen alguna duda, entonces lo resolvemos el día lunes. ¿Les parece? Hola. De acuerdo, ingeniera. Muy bien.
Bueno, entonces nos vemos el día lunes y yo les voy a subir este archivito ahí al grupo para que ustedes lo puedan realizar. Gracias. Bueno, feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, ingeniera. Feliz noche. Gracias. Gracias.